dialogar, aprender, al lado de alguien que yo podría decir que es un gran escritor, quizá el más grande escritor argentino viviente, que es un gran pensador, que es un hombre con un sentido profundo de la vida. Pero me parece que diría algo más simple. Vamos a estar simplemente con un hombre, nada más y nada menos que un hombre, este hombre. Ernesto Sabato, está sonriendo. Todo el mundo estará sorprendido. Ernesto sí. Sabato sonriendo. No, a veces hay. Claro, hay pocos motivos para sonreír en la Argentina, pero cuando estoy solo en casa a veces puedo sonreír. Después uno sale a la calle y... No, a mí la primera cosa que ya me ensombrece es, como ando mal de la vista... Y no puedo leer letra chica, leo los títulos de los diarios. Llega el diario a casa, yo me levanto muy temprano, a las 5. Y cuando llega el diario, leo los títulos. Y ya tengo motivos para estar amargado todo el resto del día. ¿Cómo quieren que sonríe? Así que me aprovecho y me sonrío temprano. O no sonrío, pero estoy con... Bueno, con un humor, yo diría, de madrugada, empieza el amanecer, después empiezan los pájaros. Con los años uno le va dando cada vez más importancia a esas cosas. Los pájaros, pobrecitos, ¿no? Tan insignificantes. Y animales más chiquitos, qué sé yo, sobre la mesa, pronto una hormiguita, una arañita. Y eso que le hace pensar a uno que la vida recomienza todos los días y que si bien todos nos morimos, eso es universal y democrático, pero todos tenemos diferentes concepciones de la muerte, ¿no? Pero la sensación, digo sensación porque no alcanzo animarme a decir la idea que tengo de la muerte es muy ambigua y muy cambiante según el día, si llueve es una cosa, si hay sol es otra. Pero la que da la sensación de eternidad es esa renovación de todos los días y particularmente cuando empieza la primavera, el sol... Pero ya la mañana tempranito,
cuando empiezan los primeros pájaros, ahora en estos días, por ejemplo, empiezan ya a las siete. Ya uno piensa que estos animalitos que no se plantean problemas metafísicos son los que tienen esa verdad animal en el buen sentido de la palabra y que lo hacen pensar mucho, a mí por lo menos me hacen pensar mucho cuando empiezo a dudar sobre tantas cosas, por ejemplo el por qué y el para qué de la existencia. Ellos no se preguntan esas cosas. Esos pajaritos que amanecen cantando son verdaderamente una cosa maravillosa. Sabato, yo creo que justamente el contraste que hace usted entre los diarios que perturban, ¿no? Sí, sí. Y la vida anterior a los diarios, sí. La vida a secas, digamos, sí. Es por lo cual la gente que está mirando, los estudiantes que han venido, lo quieren escuchar. Es decir, no quieren escuchar la noticia de los diarios, quieren llegar a trascenderla e ir a la vida. Ese acceso a la vida que usted ve a las mañanas, es un acceso para llegar al corazón de la vida y al corazón de la muerte. ¿Qué nos ayuda más entonces? ¿El sentimiento o la inteligencia? Ah, no, la inteligencia no sirve casi para nada. Sirve para demostrar teoremas, para fabricar un telescopio, para hacer cosas, incluso cosas así muy, muy gigantescas, como esos aparatos que usan los americanos ahora, de mandar no sé un cohete a dónde, no sé para qué. Yo no me considero un hombre muy inteligente, a pesar que enseñaba físico-matemática hace 400 años, pero yo no le doy ninguna importancia a la inteligencia. Cada vez más le doy importancia a la intuición, a las miradas, a las cosas pequeñas. No hay en castellano esa diferencia que hay en francés entre sage y savant. Savant, por ejemplo, es un hombre de laboratorio, es decir, es la ciencia personificada. Digamos, para poner un muerto, porque no se siente ofendido algún vivo, Usay era un savant, que sabía cosas así sobre, creo que se llaman aminoácidos, cosas así. Ahora, ¿para qué sirve eso? Por de pronto, para decirlo grosso modo, la ciencia y la técnica ha servido para arruinar el planeta, cosa que tiene cierto peso. Dentro de 30 o 40 años no vamos a poder respirar más oxígeno. No creo que te pasemos los 40 años. Entonces, ¿para qué ha servido? En cuanto a la belleza intelectual, pero belleza al fin, se encuentra en la alta matemática. Ahí hay belleza, y en ciertas teorías de la física. Pero lo demás, ¿qué belleza puede haber entre los aminoácidos? Supongamos que yo me estoy muriendo, cosa que puede pasar desde el jueves. Y un amigo que me quiere, además, viene y me dice al oído, ¿sabe, Ernesto, que los americanos han descubierto que hay un nuevo planeta en Saturno? Pero ¿cómo puede pensar que se va a ayudar a morir? En cambio, un analfabeto, esos que se llaman sage en francés, también en inglés hay una diferencia, y en italiano y en alemán. ¿Por qué no en castellano? Acá un sabio es un sabio de laboratorio, se tiene por un genio siempre. Raramente se aplica la palabra genial a un simple escritor, por ejemplo. No, genio es un hombre que ha descubierto la penicilina, por ejemplo. No sé por qué tiene ese prestigio, el prestigio cientificista, ¿no? En cambio, la sabiduría es otra cosa. Un viejo de tribu, esas tribus que habían las comunidades que han destruido todos los mercachifles en el África, en la Polinesia, tenían sabiduría. Había un viejo que era el sabio de la tribu, el que aconsejaba, el que sabía sobre la vida y la muerte, no sobre aminoácidos. Ahora, yo creo que nuestra cultura, escuchándolo usted, tenemos cierta tendencia, sin embargo, a tapar sentimientos. Hay ciertos sentimientos que no hay que expresarlos, otros que hay que disminuirlos, otros que hay que exaltarlos. Manipulamos los sentimientos. Eso es muy malo.
Yo creo que sí, hay cierto pudor, también consecuencia de la educación cientificista, no digo científica, sino cientificista, que es una especie de horror al cuadrado. Parece que hablar de sentimientos es cosa de reaccionario, de anticuados. Qué curioso, ¿no? Ahora hay que hablar de computadoras para ser un tipo serio. Computadoras, por ejemplo, una de las cosas terribles vinculadas también con eso, el horror al silencio que hay. No se puede entrar. Yo, felizmente, como tengo buenas relaciones con los mozos de café, que son magníficos, son gallegos, asturianos, gente muy buena. Cuando entro y quiero hablar con un amigo, le digo, me bajan o me apagan la musiquita. No se puede hablar. Es una silencio del ruido, del apuro. ¿Para qué apurarse? La gente va como loco, disparando como loco por las calles con los autos, embromando el oxígeno, por supuesto, suprimiendo el oxígeno en buena cantidad. Y si usted lo siguiera, creo que si uno lo siguiera, finalmente va a la casa a ver televisión. ¿Para qué tanto apuro? Total, además siempre se ve lo mismo. Y ahora, por ejemplo, que hay esos canales que están hay como 50 cosas, me paso viendo principios y fin de película. Claro, porque no tengo el programa, me voy a poner a leer el programa. Entonces pongo, siempre ahí, pongo Canal 5, por ejemplo, siempre hay un tipo tirando algo, un tiro o matando a otro, o con una daga. Y en cierto modo es más divertido porque le da más misterio a la cosa, no conocer el comienzo. Y después viene el final, o el final de una película. Entonces uno empieza a imaginar cómo habrá sido esto. Eso le está... Ahí puede crear algo, por lo menos. Ahí se puede crear algo, le da lugar a la imaginación. No al manejo de revólver, que ya todo el mundo conoce, los chicos matan ahora por la calle, gracias a la enseñanza televisiva, ¿no? Pero volviendo al asunto de los sentimientos. Una cosa es el sentimentalismo, otra cosa son los sentimientos. Los tipos sentimentales, bueno, el sentimentalismo es una cosa fea. Pero los sentimientos, caramba, creo yo que es lo más importante del ser humano. ¿Qué me importa a mí si un hombre de ciencia en un laboratorio que está investigando no sé qué cosas? ¿Qué clase de emoción me puede producir eso? Cambio los sentimientos de un chico, de un analfabeto, o de un hombre inteligente, sí, no tiene por qué ser idiota. Pero que une la inteligencia, que es fría, es 2 más 2 igual a 4, en definitiva, la ciencia, nada más que eso. En cambio, el otro le habla a usted, dice, bueno, no se haga mala sangre, ¿sabes? Fíjese, la realidad, el mundo es así, los hombres... siempre ha habido mal en el corazón humano, ha habido siempre la lucha del bien y del mal, no es una novedad, no es un invento del siglo XX. La gente cree que ahora esta es una época atroz. Todas las épocas de la historia han sido atroces, lo que pasa es que antes no había televisión para verlas, las atrocidades. Imagínense lo que hubiera sido la televisión en la época de Genghis Khan. Qué rating, ¿no? Qué rating. Pero los sentimientos sí, en primer plano, las emociones en primer plano. El mundo de las emociones, el mundo de la sabiduría sobre la vida, la muerte, la amistad, esa cosa, el diálogo, que ha perdido el diálogo. Acá, por ejemplo, como somos países atrasados, felizmente, ahora somos un país muy atrasado, se vuelve al diálogo. En Estados Unidos no hay tiempo de dialogar, usted lo sabe. Ahora las máquinas de contestar unas con otras, ¿no? Ahora hay máquinas para contestar. Y, por ejemplo, si un tipo está con ánimo de pegarse un tiro o de tirarse al río, cosa muy frecuente en las grandes ciudades norteamericanas, hay aparatos, números, donde contesta un tipo que tiene una cinta grabada, ¿no? Para animarlo. ¿Cómo una cosa, que es el teléfono, puede animarlo? Es decir, el hombre está cosificado y mediante otra cosa, que es el aparato, se comunica con otro tipo, que es otra cosa. ¿Cómo una cosa puede animar a alguien? Lo anima una caricia, lo anima una sonrisa.
Leonima, una frase pequeña, modesta, pero verdadera, bueno. El sábado no se haga tanta mala sangre, es así, la vida es así. También hay cosas muy hermosas en la vida. Decía, me estaba acordando cuando hablaba de sábado, una película que se dio hace un tiempo que llamaba Gente como uno. Cierto. Que había un chico que había sufrido mucho por la muerte del hermano y una hostilidad de la madre. Y el psiquiatra por ahí le dice, no suprimas los sentimientos dolorosos, porque te vas a quedar sin los otros, claro. Sin los sentimientos felices. Es decir, si suprimís una parte, te quedás sin nada. Ah, no, y además que los sentimientos dolorosos preparan para la muerte. Es decir, una felicidad absoluta hace muy trágica la muerte. En cambio, uno se va acostumbrando con el tiempo. Por eso en la Argentina yo tengo muchas esperanzas. Andan tan mal las cosas que todos, quien más, quien menos, dice qué bien que venga la muerte, ¿no? Son muy positivos. Pero preparan para la vida también, porque cuando uno tiene dolor... Y preparan para la vida, porque aprecia más el buen momento. Eso, aprecia, ¿no?, los buenos momentos, aprecia las pequeñas felicidades. De pronto a mis nietos que vienen a casa a hacer mis chistes, es decir, chistes, a tomarme el pelo, ¿para qué vamos a andar con vueltas? Yo me divierto como loco, no me dejan decir una palabra. Aprovecho para hablar cuando vengo aquí con Grondona, con algún otro que tiene esa peregrina idea. Con mis sobrinas, o mis nietos, son muy inteligentes, hay una particularmente brillante. En cuanto abro la boca, ya me refuta con una paradoja, con una cosa. Yo me divierto muchísimo con ellos. Es una gran alegría. Ya volvemos con Todo Sábado. Sábado. Nacimiento, estudios, escritos, pinturas. Y ahora vamos a escuchar de Alejandra la primera etapa, es decir, sus estudios físico-matemáticos, sus primeros libros. Alejandra. Ernesto Sábato. 1911. Nace en Rojas, provincia de Buenos Aires. 1938. Doctorado en Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad de La Plata. 1939. Es becado por el profesor Hussey, Premio Nobel de Medicina, para trabajar en el laboratorio Curie de París. Se vincula con los surrealistas. 1943. Abandona la ciencia. 1945. Publica Uno y el Universo, primer premio de prosa de la ciudad de Buenos Aires. 1948. Publica El túnel. 1951. Publicación de Hombres y Engranajes. 1961. Publica Sobre héroes y tumbas. 1974. Publica Abadón, el exterminador. Gran premio de honor de la Sociedad Argentina de Escritores. Chevalier des Arts et des Lettres, Francia. En este bloque, aparte de Sábato, naturalmente, los protagonistas van a ser estudiantes. Acá en la mesa hay dos estudiantes de letras, una estudiante de Bellas Artes, y la tribuna está acá formada también por estudiantes de Letras, Bellas Artes y Filosofía. Este es el clima de este bloque. Bueno, saben que cada estudiante tiene una pregunta. Vamos a ver cómo se lucen. ¿Tu nombre? Pablo Bardahuil. ¿Tu pregunta? Muy bien. Caído el gobierno peronista en el año 55, empiezan a registrarse entre los intelectuales una serie de lecturas destinadas a leer el peronismo de otro modo, ¿no? Una lectura no como el mal absoluto, sino lecturas más mediatizadas probablemente del peronismo. Le menciono dos ejemplos. Desde la izquierda, por ejemplo, las reflexiones del grupo Contorno, o por ejemplo la revista Qué, dirigida por de un sector de radicales escindidos del Partido Radical, hacen una lectura, quieren comprender el peronismo y capturar una herencia que consideran vacante. En el año 1961 se publica Sobre héroes y tumbas, que fecha la acción en el año 55. Y de este modo creo yo que se inscribe en esta línea de leer el peronismo de otra manera. Esta fecha, el 55, aparece contrapuntísticamente con el siglo XIX, gobierno de Rosas, ¿no?, la huida de Lavalle hacia el norte.
Con lo cual, creo yo que la lectura que se hace sobre Brecha y Tumbas, el 55 vendría como a reeditar una serie de antinomias que atraviesan trágicamente la historia argentina. Civilización barbarie, peronismo antiperonismo, cabecitas negras clericales, federales unitarios. La pregunta es la siguiente. Pasados más de 30 años de la primera edición de la novela y casi 40 años de aquella escena famosa de la quema de las iglesias, ¿no? ¿Qué piensa acerca de estas antinomias que la literatura argentina viene proponiendo ya desde Sarmiento? ¿Cree usted que siguen siendo válidas para interpretar la realidad argentina en el presente? Bueno, observo que tu pregunta es eminentemente sociológica, histórica. Yo no me he propuesto, o no me propuse, hacer una novela sociológica ni histórica. Lo que pasa es que una novela compuesta por personas. Las personas tienen ideas, tienen pasiones, alguno asesina a otro, esas cosas, ¿no? Siempre hay algún asesinato en mis novelas. El fondo es una nación concreta. Pero para no poner ejemplos más contundentes y no la de un simple aborigen, pensamos en Raskolnikov, por ejemplo, de Dostoyevsky. Como se dice ahora, si uno dice interpretación es un anticuado, un dinosaurio, antes, sin embargo, nos manejábamos con interpretación y no, las cosas no andaban mal. Ahora son lecturas. Ahora hay que hacer lecturas. Esa es la palabra de moda, ¿no? Como otras cosas de moda. Yo leía, por ejemplo, Crimen y Castigo a los 15 o 16 años. Leí mucha literatura rusa desde mi adolescente, y alemana, de romántica, ¿no? De romanticismo alemán. Una primera lectura, con perdón de la palabra, como se dice en el campo, es que haría un marxista o que haría un sociologista, es la historia de un estudiante pobre, resentido, que por motivos sociales mata con un pedazo de fierro, para emplear la palabra como se decía en el campo en otro tiempo, la palabra castiza, con una vara de fierro o algo por el estilo, a una usurera. Cosa, por otra parte, perfectamente legítima y razonable, ¿no? Entonces uno lee a los 15 años eso como una novela policial. En segundo lugar, después la lee como una novela sociológica. Un estudiante resentido en una sociedad así, así, aparecen generales, prostitutas, en fin, todo ese tipo de cosas de la literatura rusa. Y se hace una interpretación sociológica sobre la realidad rusa, los mujik, el zar, las rebeliones contra ciertos zares. Esa es una segunda lectura. Cuando uno es más grande, y pasa ya los 40 años, al leer se da cuenta que lo que está en juego no es Rusia propiamente dicha, ni es la usurera, sino que es el problema del bien y del mal. Es decir, en una gran novela, los problemas que se plantean no son meramente históricos, meramente sociológicos. Se plantean en última instancia, y lo que la hace perdurables, porque las otras desaparecen dentro de 30 años. La historia, las novelas perdurables, las tragedias perdurables, toda gran novela es una tragedia, toda gran obra de arte es eminentemente trágica porque la existencia es trágica. Crimen y Castigo es una novela trágica. Toda la literatura de Dostoyevsky, no solamente Dostoyevsky, todos los grandes ciclos de escritores rusos que no se repitió jamás, desde Pushkin hasta Tolstoy, pasando por Dostoyevsky, por Gogol, por Chekhov, en última instancia, son toda una literatura trágica que examina qué. Lo que lo rodea, la mera sociología, la lucha entre partidos, estaban los estudiantes, por ejemplo, los nihilistas, estaban los progresistas. Sí y no. Eso es inevitable porque los seres humanos. Pero en última instancia, lo que está en juego en esas grandes obras, y por eso perduran, y después te voy a explicar por qué perduran,
es el problema del bien y del mal. Un hombre que es particularmente apto para esto que me preguntas, que se llama Karl Marx, que no se puede dudar de que haya sido un reaccionario para plantear el problema del bien y del mal, en una carta que le escribe a Engels, se sorprende, no recuerdo la palabra, el verbo exacto, puede ser, declara su perplejidad porque Sófocles nos sigue emocionando, aunque las estructuras sociales, políticas y económicas son tan diferentes. Pedazo de marxista. Lo digo un poco en broma, tengo respeto por él. Pero, en fin, es una frase linda. ¿Tu nombre? Mariano Garreta Leclerc. Ah, perdón, no termine. Falta la última palabra. La respuesta a Marx. Los problemas que plantea Sófocles son los problemas eternos del corazón humano. El bien, el mal, la existencia o inexistencia de Dios, la rivalidad, el rencor, los grandes atributos de la condición humana, la envidia, que se pone más de moda según las épocas, la envidia, todo eso es eterno. A eso se refiere el Eclesiastés cuando se dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Se refiere al corazón humano. Yo diría, Sábato, a ver si concluyo bien, en Sobreros y Tumbas, Lavalle o Rosas son casi un pretexto. Pero es un pretexto, es lo que le iba a decir, casi la palabra pretexto, menos mal que me ayudó. No digo un pretexto en el sentido malo de la palabra, tiene que ser hombres de carne y hueso. Claro. Yo no pretendí hacer un elogio de los unitarios. La muerte de Lavalle es trágica, más hay una interpretación poética que creo que es, como siempre, la verdad. La poesía es la que da la verdad, la poesía, es decir, el sentido del corazón humano. No es ni federalista ni unitaria. Es la tragedia de un héroe derrotado seguido por sus fieles hasta el fin. Así que, si vos me planteás que si el peronismo, que esas son cositas que pasan. El corazón humano, no, eso es lo que va a perdurar. Si perdura esa novela, por el momento ha resistido ya unos cuantos años, será por eso, y no porque hable de unitarios y federales. Tu nombre. Muy bien, Mariano Garreta Leclerc. Leclerc. Sí, pues yo... Como el de la calle, ¿no? El del general Leclerc, el que entró en París. Bueno, Algo como entrás vos acá. Vamos a ver. Mi pregunta es básicamente sobre su obra literaria. En sus novelas hay una fuerte apetencia de verdad, y esa verdad se liga a un concepto de racionalidad que a mi juicio sí es histórico, que es un concepto de racionalidad muy ligado al romanticismo y que tiene que ver con la memoria. Esa ligazón entre racionalidad y memoria determina ciertos papeles de sus personajes. Lavalle es una persona que avanza sobre Buenos Aires y recuerda en los campos de Navarro el fusilamiento de un compañero de armas y se ve replegado sobre sí mismo y retrocede inexplicablemente. ¿Te parece que eso es racional? No. Simplemente estoy... No, te advierto una forma de racionalidad, no técnica, sino la racionalidad romántica, la racionalidad de Hegel o la... No. No tiene nada de racional que Lavalle, después de 20.000 vicisitudes, se venga a Buenos Aires, organice una legión, llega hasta los campos de Navarro y al otro día ordena montar e inicia una cabalgata loca, kafkiana, cada vez más lejos de Buenos Aires para morir. Si eso te parece racional, hay que reformar la palabra razón. Bueno, no hay nada de racional que sea fundamental en el hombre. Eso sirve, como dije antes, para las matemáticas. Bueno, justamente, es una racionalidad histórica, no una racionalidad de un mundo inteligible. Sí, porque vos estás hablando de racionalidad a la manera hegeliana, y yo no le tengo mucha simpatía a Hegel, pero eso no es un argumento válido, evidentemente. Bueno. Quiero decir, no es simpatía, antipatía personal. No. Yo te digo que mi posición es la de los existencialistas muy anteriores a la moda francesa, que estuvieron, el propio Hegel tiene un momento existencialista. Yo he estado sentado en el banco en Tübingen, fuimos con Matilde nada más que para sentarnos en el banco y ver la torre de donde murió Hölderlin, que más romántico que todo eso. Y Schelling, que fue un proto existencialista, se sentaba en el banco con Hegel, el Hegel joven. Y sentimos una gran emoción. No te creas que yo lo menosprecio a Hegel, es una gran cabeza. Pero
casi se puede decir que es una gran cabeza solamente. En cambio, los otros no. Los otros tenían las razones del corazón, como diría Pascal, raison du cœur. Esos son los que tienen la precisa. Bergson. Bueno. Así que no me llamé racionalista. No. Digamos, yo hablaba del concepto de razón que usted, en tanto búsqueda de la verdad. Usted liga la verdad a la memoria. No, señor. Vos unís la palabra verdad a la palabra razón. Te vuelvo a repetir lo que dice Pascal. Hay razones del corazón y hay razones de la cabeza. Vos te estás refiriendo a las razones de la cabeza. Las razones de la cabeza sirven para la ciencia. Pero las razones del corazón sirven para las otras cosas fundamentales de la existencia humana. La vida, la muerte, el sentido de la existencia o inexistencia de Dios. Son razones del corazón. Es una mala palabra empleada así. Es decir, es el inconsciente, son las diosas tónicas, las diosas de la noche, las diosas de la oscuridad. Esa, si vos la lees o relees algún día, no te obligo, por favor. Pero si alguna vez lo relees, otra lectura, bueno, vas a ver que lo que predomina no es la razón. Bueno, pero puedo concluir. ¿Te puedo hacer una sugerencia práctica? Eliminá en tu pregunta la palabra razón. Racionalidad. Concluyo. Esta memoria de sus personajes abre un abismo más amplio que el que puede cerrar nuevamente. Sus personajes se constituyen en un derrotero en el que a la vez al constituirse se disuelven. Esa memoria de sus personajes, esa búsqueda de la verdad, no los salva, sino que a la vez los disuelve. No estoy de acuerdo que los disuelve. Los ahonda, los lleva a objetivos mucho más profundos que la mera lucha entre unitarios y federales. Si vos lees el Celedonio Olmos, el Férez, ese chico adolescente, cuando siguen el cadáver, cuando conservan el corazón y el tachito, no hay nada de razón, ahí hay pura emoción. Es decir, son los elementos, son las verdades poéticas, no las verdades, no las verdades científicas. Claro, quizá había que preguntarse, por ejemplo, esto. Cuando las tragedias griegas, a Edipo le pasa todo lo que le pasa, ¿se disuelve o queda exaltado? ¿Qué le pasa a Edipo? Una novela, yo no te digo que sean las mías, pero una novela profunda viene fundamentalmente del inconsciente. El inconsciente siempre es la gran verdad. De un sueño podés decir cualquier cosa menos que sea una mentira. Entonces hay dos tipos de verdad. La verdad científica, 2 + 2 = 4, y la verdad existencial. Un sueño es contradictorio, es ambiguo, no sabes bien qué quiere decir, pero es una gran verdad. Y el arte, la poesía en el sentido del arte en general, es la que tiene la verdad. La otra verdad, la de la ciencia, no sirve para andar en auto, para arreglar un telémetro. Ernesto, de alguna manera estamos más cerca de la vida cuando soñamos. Pero por supuesto, los sueños son reveladores. Todavía se siguen interpretando los sueños de José. Y eso no quiere decir que sea mentira, es que es polivalente. En cambio, el lenguaje de la ciencia es unívoco. Una hipotenusa es una hipotenusa. No me vas a decir que a Sócrates, que a Pitágoras lo van a degradar porque un día le dice al lado en un congreso, digamos, pues, Pitágoras en un congreso, un tipo le dice malévolo y rival y envidioso. Dice, mire, yo a Pitágoras lo conozco, sé la vida que le da la mujer, no me venga con el cuadro de la hipotenusa. Bueno, podríamos seguir todo este bloque indefinidamente. Les agradezco mucho las preguntas a ustedes. Creo que han aprendido también de las respuestas. Pero Sábato también es pintor. Yo me acuerdo en Hora Clave presentamos una vez sus cuadros. Y ahora la que nos queda es una estudiante de Bellas Artes. ¿Otra más, Claudia Solá? Claudia Solá, sí. Bueno, ahí está mostrando algunas pinturas de cuadro de Sábato. Y tendrás alguna... ¿Vos pintás? ¿Estás olvidando pintura? Sí, pero yo justamente no tengo una pregunta sobre pintura. ¿Ah, no? No, sino sobre algo que me ha llamado mucho más la atención, y es... después de leer su obra, a veces resulta difícil hacerle una pregunta, ¿no? Y siempre me llamó la atención la mención permanente a Matilde en toda su obra. Yo lo que quiero saber es... ¿Novelas también? Sí. ¿Te parece mal? No. Por eso... que están peleadores. No. Tené cuidado. Quédese tranquilo. No. No, lo que a ver cómo lo manejas. ¿Quién es Matilde? ¿Cómo es? ¿Y por qué también en los poemas de ella están presentes los absolutos? Bueno, tal vez nos juntamos, porque así fue, nos juntamos. Después de un tiempo prudencial, unos 20 años nos casamos. Cuando ya se ve que la cosa es
más en serio. Hay que dar un tiempo. Por eso me parece bien lo que hacen los chicos ahora, ¿no? Se juntan y bueno, no viene, es una cosa buena. Después se ve, porque si no, se corre el riesgo un día de tirarlo por la ventana, cosa muy frecuente, tirar a la mujer por la ventana, ¿no? Yo me salvé en buena medida porque vivo en el planta baja. Matilde, bueno, nos conocimos siendo adolescentes. Ha sido para mí una cosa fundamental porque yo he sido muy depresivo y soy muy depresivo. Y yo hubiera quemado todo sin la tenacidad, el talento y la sensibilidad de Matilde. Por eso la menciono como, sobre todo ahora que está la pobre bastante invalidada, ¿no? Creo que es un acto de justicia muy grande. Eso no te quiere decir que yo haya sido una persona impecable desde el punto de vista matrimonial. No. Tengo todos los defectos. Pero la figura de ella para mí y la personalidad de ella ha sido fundamental. Si no, yo no hubiera publicado un solo libro. Hubiera quemado todo. Ernesto, ¿qué es el amor entre un hombre y una mujer? Claro, el amor es una palabra tan vasta. En francés, on aime la chair, on aime, por ejemplo, la viande, hasta eso, se ama la carne. La palabra es muy amplia, Thomas Mann habló de la amplitud de la palabra amor. Pero el amor este estricto, el amor entre hombre y mujer, es complejo, muy complejo. Muy complejo, muy difícil, con altos y bajos. Por eso soy partidario de un divorcio muy difícil. Los chicos ahora, claro, se explica, lo meten en un cuarto de 2x4 y a las 3 semanas se divorcian, es lógico. Se agarran a golpes y se divorcian. El ideal, claro, ideal remoto, yo soñaba siempre con ser conde y tener una a la derecha para la mujer y una a la izquierda para uno. Y bueno, se eliminan tantos divorcios de esa manera. Es complejo el problema, muy complejo, no para debatir o debatir. Es una palabra exagerada, para analizar acá. Pero es el tema capital, es el tema capital. Sin amor, es decir, el amor es fundamental para mí. Sin amor, nada vale. Ni vale la literatura sin amor, ni vale la convivencia sin amor, ni vale la muerte sin amor. El amor es una cosa fundamental, el amor no solamente por los hombres, por las cosas, por un animalito, por un perro. Son los donde se dan las expresiones más puras de amor en general, con los animales. El hombre, como decía Nietzsche, es el animal más el único animal perverso del hombre que existe, ¿no? El amor es capital y está muy vinculado a esos grandes problemas metafísicos, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que gracias al amor uno puede alcanzar la idea de la eternidad y uno puede desear o ansiar y hasta lograr, quizá, la vida eterna. En el próximo bloque, mandamos las cámaras por ahí y le preguntamos a la gente por la calle qué le preguntaría a Ernesto Sabato. Algunas de esas preguntas van a estar acá. Están allá. Quizá lo repitamos un poco con la tribuna al final del programa, si hay tiempo. ¿Ustedes han asistido a una típica sesión universitaria cuando el profesor es un maestro? Porque la función del profesor es desestabilizar a los estudiantes, es desmontarles sus esquemas, es una función socrática. Sócrates dejaba a todo el mundo dudando y les quitaba las primeras seguridades. Yo a veces digo, no sé si llego a mis cursos, que estoy contento cuando termina el curso y hay más interrogantes que cuando empezó. Y ese fue el bloque que ustedes vieron. Así que yo le agradezco a estos chicos. Y creo que no deben sentir mal, sino bien, porque asistieron a una clase socrática. No, los hice con todo cariño. Bueno, ustedes dirán cómo haré cuando no tengo cariño, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora muy brevemente con Alejandra, la segunda parte de la biografía de Sabato que habíamos pensado, que es, después de los escritos vienen los premios, los reconocimientos, y finalmente la pintura, sobre la cual no preguntó la estudiante de pintura, pero alguna pregunta va a entrar sobre pintura después. Alejandra. Ernesto Sabato. 1975. Premio de Consagración Nacional, Argentina. 1978.
Prix au meilleur livre étranger, París, por la traducción al francés de Abaddon, El Exterminador. 1979, Chevalier de la Légion d'honneur, en Francia. 1983, Gran Cruz de España, Semana de Homenajes en el Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid. 1984, Premio Gabriela Mistral, OEA, Washington. Premio Miguel de Cervantes, Madrid. 1986, Jurado de la Bienal de Artes Plásticas, Venecia. Homenajes en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, en la Universidad de George Washington y en la Universidad de Johns Hopkins de Baltimore. 1987, Commandeur de la Légion d'honneur, Francia. Homenaje en la Sorbonne, París. Premio de Letras, R.H. Valle, México. 1988, Semana de Homenajes en la Universidad del Estado de New York. 1989, Premio Jerusalén, Israel. Homenajes en el Centro Pompidou, Francia. Dictó conferencias en las universidades de Yale, Harvard, Columbia, Berkeley, New York, París, Roma, Madrid, Barcelona, Bolonia, Pavia, Florencia, etc. La obra de Ernesto Sábato fue traducida a 33 idiomas. 32. 32, siempre modesto. Bueno, las preguntas de la calle, seleccionamos tres. La gente en la calle hizo muchas preguntas, pero claro, el tiempo es tirano. Primera pregunta. Siempre tuve la duda de por qué era tan famoso habiendo escrito tan pocos libros, ¿no? No entendí bien por qué es tan famoso habiendo escrito tan pocos libros. Mire, yo, al fin de cuentas, como dije antes, soy un escritor aborigen, pero hay escritores que han escrito menos libros que yo y son más famosos. Dante Alighieri escribió La Divina Comedia y Cervantes escribió un librito llamado Don Quijote. No es la cantidad lo que hace. Ahora está de moda, por razones mercantiles, editar un escritor que se considera razonable y que conoce el oficio, puede publicar un libro por año. Es una barbaridad. Si uno escribe un solo libro que perdure en el tiempo, bueno, puede sentirse muy feliz. De manera que no tiene nada que ver la cantidad de libros con la calidad, al contrario. Creo que cuanto menos mejor. Malcolm Lowry, casi nadie lo ha leído seguramente acá. Y bueno, escribió un solo libro que fue rechazado reiterada y airadamente por las editoriales norteamericanas y por los editors, esa palabra norteamericana, que son los que corrigen a un genio, ¿no? Le dicen, no se escribe así, sino de esta otra manera. El pobre Malcolm Lowry, que se hizo un film que lo hizo John Huston, debajo del volcán. Es un film bastante aceptable, claro, que la novela es infinitamente superior. Léanla. Es un solo libro. Segunda pregunta. ¿Por qué la tristeza en todas las obras de Sábato? ¿Por qué? Porque soy triste. ¿Qué quiere que le haga? Si un tipo que es triste no puede hacer cosas cómicas. Y a veces si hace humor, como hago yo, es humor negro. Además, me permito agregarle que no son tristes, sino trágicas. Ahora, claro que la tragedia es triste, ¿no? Bueno, vamos a la tercera pregunta. Bueno, me gustaría preguntarle si va a seguir escribiendo. Es muy importante para el país su obra literaria. Ya les dije antes que si he escrito algún libro que perdure, me siento muy contento. Me han presionado, en el sentido amistoso de la palabra, para que lleve a cabo un libro del cual tengo más o menos 6 o 7 páginas, después de varios años de darme cuenta si vale la pena o no, que se llama Antes del fin, el título que creo que es lo mejor. Y lo demás no sé todavía en qué consistirá, si es que lo hago. ¿Es verdad usted que quemaba cosas? ¿Cómo verdad? Me enteré hace pocos años, ¿sabe cómo me llamaban en mi barrio? Porque en esa época ya no era conocido al comienzo, y quemaba en el jardín de adelante, de a la madrugada temprano. Me llamaban el incendiario. ¿Qué es de verdad esto? No es una broma. Ahora ya no se atreven, qué sé yo. Me dicen maestro, por ejemplo, y a mí me da una vergüenza. ¿Maestro en qué? En el próximo bloque seguimos con el incendiario. Que está acá con nosotros.
porque sé que a Sabato le encanta una canción que se llama Honrar la Vida, ¿es así? Sí, mucho. Antes, déjeme que le diga que es un placer estar con usted, Ernesto, y con este... Bueno. ¿No? Acompañándolo esta noche. Muchas gracias. ¿Por qué le gusta tanto? Me gusta por el... Ya Honrar la Vida es un título magnífico, ¿no? Creo que la vida hay que honrarla, no deshonrarla. Y honrar la vida también, de alguna manera, es honrar la muerte. Las dos cosas están antitéticamente pegadas. Y si no, no vale la pena vivir. Sin muerte no hay vida. No, sin muerte no hay vida, y sin honrar la vida, creo que todo se convierte en basura. Por eso el título es muy hermoso y la canción es muy linda. Yo la he oído en una cassette que me dio una gran amiga mía con la primera grabación, con esta usted. Sí. Claro, ese tema lo compuse hace bastante tiempo, por cierto, 7 años, uh-huh. En el año, más, en el año 83 compuse la canción. Y en los años 90 recién tuvo un poco de eco frente al público, tal vez por la necesidad de escuchar ese texto, porque la gente se sentía identificada con una cosa que a lo mejor querían expresar, que es recuperar un poco de los valores por el honor, la ética, lamentablemente un poco olvidados en estos días. Y yo siento además una gran inclinación a escribir así en este último tiempo. Así es lo mejor que puedo hacer. El arte, dicen algunas personas, que es un hecho meramente estético, pero me gustaría que fuera estético a partir de la ética también, si es posible, ¿no? Mire, usted planteó un problema que para mí es muy caro, muy importante. El gran arte no es meramente estético. No quiere decir con esto que tiene que ser antiestético. Puede tener una belleza trágica, puede tener una belleza terrible y caótica. Sí. La tragedia, por ejemplo, no se puede decir que es estético en el sentido corriente de la palabra, no sé, volviendo a Sófocles, una tragedia, o a Eurípides, donde prácticamente se destruye, se descuartiza un hombre en una escena. Yo creo que hay que tener cuidado con la palabra estético, porque deriva hacia el esteticismo, que es lo peor que le puede pasar a un gran arte. Uh-huh. El gran arte no se caracteriza por eso. Kierkegaard pone las categorías en el extremo por encima de lo meramente estético, pone lo metafísico como categoría más alta. Quiero eso. Entonces, fíjese, hablando de nuestro país y hablando de usted, si este país y en general nuestra civilización se va a salvar, no va a ser por la ciencia, que lo único que ha hecho hasta ahora es destruir el planeta y el hombre. Se va a salvar recuperando eso que hablamos varias veces con los chicos, con el espíritu romántico del romanticismo clásico, gran romanticismo, no estoy hablando del romanticismo cursi, el espíritu que atañe al corazón del hombre y no a la cabeza. Comparto. Y eso lo da el arte. El arte es lo que va a salvar, lo que salva al hombre. Yo me salvé por el arte. ¿Por qué dejé la ciencia? Dejé la ciencia porque iba al muere, como dice el pueblo. El arte me dio la posibilidad de revivir y de reconstruir mi vida. Solamente el arte puede salvar. El arte está vinculado con el inconsciente y con esas diosas de la noche, de los griegos, que dan la inspiración y que están vinculados con la vida. Ahora, Ernesto, se dice mucho hoy en día hay que vivir la vida. ¿Cuál sería la diferencia entre vivir la vida y honrar la vida? Ah, claro, vivir la vida la tiene, por ejemplo, ciertos senadores, pongamos. Honrar la vida no se necesita ser senador, o mejor dicho, es peligroso ser senador. Lo honra la vida de pronto un basurero. Y digo esto concretamente porque una de las emociones más grandes de mi vida, caminando por la calle Córdoba, me tocó un bocinazo, era un camión de Manliva, y bajó un hombre grandote, moreno, lo que se decía en una época, un cabecita negra, enorme, con las manos así, y me dijo esta frase que la repito porque a mí me ha conmovido y también lo obliga a uno a resistir en los momentos de pesadumbre y de incertidumbre. Me dijo: que Dios le conserve la vida, maestro. Eso lo dijo un hombre que la gente cree que pertenece a la ES. Cuando hay individuos muy bien vestidos y que ocupan altos cargos, que son una basura.
Eladia. Es cierto. Honremos la vida. Bueno, yo como homenaje a Ernesto voy a tratar de cantar así a palito seco. Cante la primera estrofa parte, que es tan hermosa. A capela. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir. Tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud e identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Ya volvemos. ¿No? Es mucho más religioso que muchas personas que van a misa. Quizás escandaloso. El padre Hugo Mujica está acá conmigo. Me para decir si piensa lo mismo o piensa distinto. Sí, pienso lo mismo. Además, creo que Ernesto mismo define entre la letra y la sangre. Dice que una persona religiosa es aquella para quien el problema de Dios es un problema. Y no algo, no lo dice así, pero no algo que se da por descontado. Dice que para ser ateo hay que ser ateo a secas, pues si uno es fervientemente ateo, ya está dejando de serlo. Así que él pone, con lo que yo coincido totalmente, el problema de Dios en el problema de resolver la vida, en el problema de las cosas esenciales, la vida y la muerte, el origen y el destino. Y lo pone en la pasión, cosa que también lo decía Kierkegaard, que es aquello en lo cual ponemos la pasión, eso es Dios. ¿Se siente usted un hombre religioso, Ernesto? Sí, por supuesto, creo que todo lo que yo he escrito es más mi preocupación desde chico. Fue siempre el problema, es decir, yo creo que es el problema fundamental, ¿no? Si uno lee a Dostoyevsky, hay una frase célebre que no la voy a repetir y todo el mundo la conoce, ¿no? Sobre Dios, un escritor profundamente religioso. Lo que pasa en Dostoyevsky, pongo por ejemplo a este fenomenal escritor, que demuestra que, como le dije un poco a uno de los chicos que me hizo la pregunta sobre la novela, que el problema, los problemas que plantea Dostoyevsky en sus novelas, a través de personajes, lógicamente, personajes de carne y hueso, que parecen vivientes y que son vivientes, el problema que plantea él siempre y en definitiva es el problema de Dios. Y sin embargo tiene personajes terribles y absolutamente ateos. Esa es la ventaja que tiene el arte sobre la filosofía intelectual, puramente intelectual, no sobre la filosofía existencial. No es cuestión de razones. A mí, ¿qué quieren que les diga? ¿No? A mí, desde chico, me preocupó mucho el problema y creo que, en última instancia, uno tiene, si uno es cristiano, tiene que remitirse al Evangelio. Ahí está todo. Cuando empiezan los teólogos, será porque yo no soy muy inteligente y la teología es muy difícil, pero ya empiezo a dudar. En cambio, cuando veo que lo que ha sido la figura de Cristo, una figura evidentemente sobrenatural, que es todo lo contrario de lo que habitualmente se considera cristiano en el establishment cristiano. Era un hombre que andaba con analfabetos,
pescadores, con prostitutas, con recaudadores de impuestos, y que tiene actos de caridad y de bondad tan asombrosa y una fe tan profunda. Eso es lo que a mí me da fuerzas. Después vienen los teólogos y empiezan a plantear, bueno, ¿cómo es posible que exista Dios si un chiquito puede morir de hambre? Un Dios omnipotente, omnisapiente y bondadoso. Y bueno, ahí vienen esos problemas que son muy graves. Pero creo que en el Evangelio están esas grandes verdades. Y yo fui un adolescente muy preocupado por ese problema, tal vez porque mi padre era muy anticlerical, tal vez porque tenía un primo arzobispo, y mi madre también había tenido, en fin, una familia que había tenido hombres de la religión, y había cierto un fuerte anticlericalismo en mi casa. Eso no hizo sino reforzar mi inclinación por el problema. Y cuando yo fui a La Plata, que me mandaron al Colegio Nacional, ese sentimiento, por ejemplo, el problema de la justicia, el problema de que no haya chicos que mueran de hambre, son problemas planteados en el Evangelio. Conocen la anécdota del camello y de los ricos y de la aguja y demás. Es decir, es lo que hoy sería un transgresor. Cristo era un transgresor. Fue al templo, sacó latigazos, armó líos de todo tipo. Y cosa, y esto lo digo por las mujeres que están acá, ¿no? Porque debe decirse eso, cosa que a mí me conmueve mucho. Cuando la mayor parte de sus discípulos desaparecieron del mapa en el momento trágico y último, dos mujeres la acompañaron, su madre y una prostituta, María Magdalena. Eso indica una cosa muy importante para mí, el papel de la mujer como no solamente creadora de la vida, sino conservadora de la especie en esta época atroz que estamos viviendo, masculinista por otra parte, porque la ciencia se hace con el intelecto puro. Y en cambio la mujer, no quiere decir que la mujer sea un idiota, quiere decir que la mujer tiene presente otros valores existenciales mucho más profundos y muy misteriosos. La mujer está vinculada con la tierra, la mujer está vinculada con la fecundación, la mujer está vinculada con el mundo vegetal y animal. La mujer es un poco lo que asegura esa especie de preeternidad a la otra. Y por eso yo siempre hemos sido 11 varones. A mí lo que me ayudó fue siempre la ayuda de una mujer cercana, que tiene cosas que no tiene ningún hombre. Tiene esa calidad casi mágica, que tiene que ver con las antiguas diosas, las deidades de la fecundidad, como Ceres, Perséfone, todo ese tipo de deidades táunicas. Y yo le doy mucha importancia y creo que si se va a salvar el mundo, va a ser por obra de las mujeres y no de los hombres. Los hombres, fundamentalmente, son los que han hecho la ciencia y los que han destruido el mundo. Cuando yo llegué a la Universidad de La Plata, llegaba con esos sentimientos. Y como era lógico, con un sentimiento parareligioso que quería justicia social, yo era hijo de burgueses, me acerqué al anarquismo, donde había tirabombas, pero había santos. Santos como pocas veces he conocido. Y ahora, en la vejez, vuelvo también a estos anarquistas, grandes pensadores del siglo XIX que fueron aplastados por la dialéctica materialista de Marx. Sin duda genial, pero profundamente injusto con los grandes pensadores como Proudhon y tantos otros, que dieron la solución exacta, la solución de la federalización, las comunas, comunismo viene de comuna, no estas megalópolis espantosas, donde todo está desacralizado, y donde todo está contaminado
donde todo está sucio y donde no tiene sentido la existencia. La mujer es la que le da nuevo. Le doy para terminar esta última cosa que me conmovió profundamente para ese libro de 3 páginas que tengo hasta ahora y que lo anoté. Vi en televisión, a veces sirve para algo la televisión, a una pobre negrita, como dicen ciertas personas, que vivía en la Villa Miseria y que tuvo trillizos. Lo habrán visto, no hace mucho. Tenía trillizos para llevarlo a ese chiquero en que seguramente vive, con aguas contaminadas. Había que ver la alegría que destilaba esta mujer, la felicidad de esta mujer. Por eso pienso que ellas son las que nos van a salvar. La otra cosa similar la vi hace muchos años en una fotografía en el gran terremoto de Concepción de Chile, el anterior, no el último, arrasado. Habían reconstruido a la pobre gente, vivía miserias, con cartones, con chapitas. Y delante del ranchito siempre había tierra apisonada, como había en el campo. Delante de los ranchos una tierra apisonada. Y había una indecita, flaquita, pobre, mirriada, barriendo con escoba el piso. Me parece el ejemplo más modesto y más conmovedor de lo que es la esperanza en la mujer. ¿Para qué barrer un mundo que va a desaparecer? Evidentemente esto tiene un sentido misterioso y trascendente. Padre Mujica, le voy a hacer una pregunta estrecha. Sí. Pero espero una respuesta amplia. ¿Todo esto lo compatibiliza usted con la doctrina oficial de la Iglesia Católica o no? Creo que es una abstracción la doctrina de la Iglesia Católica. Sería como de hablar de la Argentina. Es muy difícil, hay pocas cosas que son la doctrina. Hay un montón de cosas en las que se cree. Más que esa respuesta, él está hablando de la vida, está hablando de seres que hacen una apuesta por el sentido en el medio de un terremoto, o de la vida del hijo en el medio del basural. Y si eso no es religioso, no veo qué tiene que ver Cristo, que caminó por esos caminos, que estuvo, como dice Ernesto, con esa gente. Y creo que eso es religión y es cristiano en cuanto dice relación al ser humano. Y a un ser humano en necesidad, un ser humano que opta por la esperanza y que sigue adelante. Creo que lo que se da en Cristo es precisamente eso, lo más humano de Dios, no solamente lo divino del hombre. Y que Jesús haya hecho esas opciones concretas, como dice Ernesto, por los pobres, por los desamparados, etc. Ahí está siendo religioso todo eso. Ya volvemos. Sábato escritor, Sábato pintor. Alejandra. Ernesto Sábato. Pintura. 1989. Primera exposición en el Centro Pompidou de París. 1992. Exposición en Madrid. Exposición en París. Y ahora le llegó el momento a la tribuna de estudiantes. Muy pocas preguntas van a poder hacer. Sábato va a contestar. No sabemos qué van a preguntar. Querría darles una oportunidad primero a los de filosofía, que hemos tenido de letras, de bellas artes. Si alguno de filosofía quiere levantar su mano y hacer una pregunta, ese es el momento. Dame tu nombre. Mi nombre es Flavio Rapisardi, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la carrera de Filosofía de la UBA. Tanto en su novela como su ensayo, Sábato sostiene un compromiso ético, a mi entender, marcadamente humanista y existencialista. Ahora bien, este compromiso llevado a la realidad actual, en la que valores que se han considerado profundamente humanos, más a partir de la modernidad hasta casi la caída del muro de Berlín, como las ideas de justicia, de libertad y de igualdad, donde la racionalidad, todo un tipo de racionalidad técnica se impone y cosifica casi toda forma de relación humana, ¿cuál debe ser para Sábato la actitud que debería asumir la sociedad en su conjunto ante esta realidad que es tan negativa? Bueno, yo ya lo dije eso al pasar en momentos anteriores. Creo que hay que revertir, directamente revertir.
ya la concepción iluminista y progresista, ya vemos los resultados trágicos, porque ahora son trágicos, que ha traído. Si hay tiempo, me vuelvo a repetir esta cosa que es bastante funeraria casi. Si hay tiempo en el planeta está siendo destruido por ácidos sulfúricos, nítricos, mercurio, plomo, ácido carbónico, el arrasamiento de las selvas, como el Amazonas. El Amazonas, es decir, el Mato Grosso daba el 60% del oxígeno mundial para el planeta. Está siendo arrasado. Están arrasando todos los bosques. Es decir, el planeta está siendo destruido físicamente por obra del famoso progreso. Eso es el famoso progreso que se escribía con mayúscula. Esas palabras siempre empiezan con mayúscula, siguen después con minúscula y finalmente con tristes comillas e irónicas comillas. Ahora se terminó. Schopenhauer dijo una frase que la repito porque es ilustre y no se puede mejorar. Dice, hay épocas en la historia en que el progreso es reaccionario y la reacción es progresista. La tomó, retomó Nietzsche. A eso me refiero. Acá, la juventud. Acá el problema es la juventud. Porque son los que van a sufrir el problema y no nosotros que estaremos muertos y enterrados. La juventud tiene el deber de replantearse este problema porque si se lo hace de una manera que puede ser eficaz. Por ejemplo, yo he pensado ya más de una vez en una resistencia pasiva, un poco distinta a la que hizo Gandhi, pero con la cual, con la rueca, venció al imperio más poderoso de la época. Y dio la libertad, no a una nación homogénea, a un territorio donde hay 50 naciones y 50 lenguas que se detestan entre sí. Gracias a la posición pacifista de no violencia. Con la violencia no va, la violencia es lo habitual. Justamente es la no violencia la que va a salvar. Si la juventud tiene el coraje y la imaginación para hacer desde ya una resistencia organizada, así como empezó un poco un poco entre bromas de mucha gente, los partidos verdes, pero ahora más lejos, una resistencia al progreso, una vuelta a las comunas, a las pequeñas comunas, despojando, deshaciendo las grandes megalópolis que han llevado a todo esto, y en contra de todas las medidas que ellos consideran, los hombres de ciencia consideran que es el futuro, la humanidad, cuando es el pasado. Se va acercando el momento de las conclusiones. Ya volvemos. En este programa va a haber dos conclusiones. Aparte de la mía, que ya es habitual en el programa, forma parte del programa, va a haber una conclusión de lujo a cargo de Ernesto Sábato. Nos quedan muy poquitos minutos, pero para un par de preguntitas de la tribuna. Vos. ¿Vos sos? Yo soy Gonzalo Rojas, estudio Ciencias Políticas y soy militante político también. Por eso quería contarle que hay un informe suyo que tomó la forma de libro, ¿no? Que marcó a muchos de mi generación. ¿Qué informe? Que es el informe del CONADEP. No es un informe mío, es un informe de una comisión. Bueno, pero que tomó el nombre de informe Sábato. Fue conocido. Bueno, yo hice el prólogo solamente. Bueno, en ese sentido, yo quiero preguntarle a usted qué siente. En estos momentos en que nuevamente hay amenazas a periodistas o a estudiantes, ¿qué siente luego de haber publicado este trabajo y qué balance hace de ese trabajo que por lo menos no había sido nombrado anteriormente en el programa, ¿no? Mire, yo en un momento dado, después de haber trabajado 9 meses en una cosa trágica y horrible, yo pensaba, cuando me levantaba, ahora empieza la pesadilla, una especie de pesadilla al revés, con los testimonios. Cuando pasaron ciertas cosas, después dije, ¿para qué diablos hemos hecho este trabajo?
Y entonces alguien en Clarín o en La Nación, no sé, me respondió una carta y dice, para mucho. Un periodista alemán del diario Die Zeit, que es un gran diario alemán, me dijo, nosotros desgraciadamente no tuvimos un nunca más. El nunca más fue leído por millones de personas. Leído es excesivo, ojeado, no se puede leer el libro, es terrible. Pero creó una conciencia, sirvió para algo. Fíjese que los conatos que hubo después de golpe de Estado fracasaron porque hasta mujeres embarazadas con la panza así se enfrentaban con ametralladoras. Ustedes lo recuerdan muy bien, salió en la televisión. Eso fue conciencia hecho por el informe de la CONADEP. Esas cosas sirven y van a perdurar. Mi nombre es María Laura Tarsidlo y pertenezco al grupo de estudiantes de Bellas Artes. Habla fuerte. Mi pregunta son dos cortitas que quiero saber sobre él, sobre usted. ¿Cuáles son sus sueños y cuáles son sus temores? La pregunta es cortita, pero puede llegar a estar hablando toda la noche ahora. No, se la voy a decir muy corta también. Las va a encontrar en mi pintura y en mi literatura. No la quiero obligar a leer mis libros. Mi hermano Pepe nunca leyó un libro mío y yo lo adoraba. Pero si quiere saber la respuesta cabal y no esquemática, ¿y qué quiere que le diga? Va a tener que leer mis libros y ver mi pintura. O hacemos la última. A ver. Bueno, hacemos dos últimas. Dale rápido. No estaba desde hoy. A ver, ¿quién estaba esta chica? La chica del... ¿Usted? Sí. Va. Bueno, mi nombre es Raquel Poblet. Yo soy ¿cómo? De la, mi nombre es Raquel Poblet. Yo soy de la carrera de letras de la UBA. Yo quería discutirle una pequeña cosa, ¿no? Con todo respeto. Al principio del programa usted dijo que en la Argentina andan tan mal las cosas que qué bien vendría la muerte. Y yo daría vuelta el argumento y diría justamente que por qué andan tan mal las cosas, qué necesario es vivir en este momento. No, yo no dije esa frase, ¿eh? Puede haber sido una especie de broma fúnebre al que estoy muy acostumbrado. Yo no pude decir esa frase. Es decir, ¿cómo están las cosas en Argentina? Que más vale morirse. Esas son cosas que uno dice exabruptos, pero de las que me arrepiento a los dos minutos. No, no responde a mi manera de ser y creo que todo lo que dije antes prueba que es todo lo contrario. Creo que hay que luchar. Esto que tenemos es una basura. Para decirlo rápidamente y con una palabra bastante significativa. Todo lo que tenemos ahora es una basura. Y eso tiene su lado bueno, porque cuando se llega realmente a pisar fondo es cuando la juventud empieza a reaccionar. Yo creo que justamente el mal es la que hace surgir la esperanza. En una sociedad, en una realidad perfecta no hay necesidad de esperanza. Bueno, ahora vos. Y ahora sí es la última. Sí, yo más que una pregunta... Decile tu nombre y tu... Fernanda Lombardini, terminé Bellas Artes hace 2 años. Más que una pregunta, le quería hacer un agradecimiento a Sábato. Porque en esta época en que no hay casi ideales para nosotros, para mí es un ejemplo de veracidad. Es un ejemplo de un hombre que piensa y obra consecuentemente y que... esa unión para mí es muy valiosa. Y otra cosa que, o sea, aparenta ser pesimista, pero para mí no lo es. Usted una vez dijo que si los jóvenes no nos morimos por la polución, por la contaminación, dentro de 10 años van a haber grandes artistas. Y bueno, yo le agradezco en mi nombre y en nombre de muchos chicos que necesitamos de gente que sea como usted. Gracias, querida. Sos muy generosa, muy generosa. Cuando Lombardini se la pregunta, yo estaba con terror, porque digo, este hombre cuando lo elogian es cuando es peor todavía, ¿eh? Pero estuvo moderada su respuesta. No, yo le agradecí por lo, no porque, por, ¿qué diré? Porque me sienta justificado con esas palabras, sino porque... Es mi actitud, lo que logro es otra cosa, pero mi actitud es resistir. Una vez se me hicieron el cuestionario Proust, ese famoso cuestionario que se ha hecho a muchos artistas y escritores en el mundo,
y la última palabra era, ¿cuál es su lema? Resistir. Es decir, creo que hay que resistir. Y no tomé, dejo de lado el elogio personal que le agradecí por generoso, porque creo que es muy generoso. Pero lo otro es cierto. Es decir, conmigo pueden contar a muerte. Yo no soy de los que va a aflojar. Ahora sí, no quedan más que las conclusiones. Que haga. Fernando Paz, y bueno, más que allá de hacer hincapié en que pertenezco a la Facultad de Buenos Aires por la parte de Letras, también pertenezco a un taller literario de literatura de poesía y narrativa de la Secretaría de Extensión Universitaria. Y hago este hincapié porque a veces el que se atreve no está cerca de los méritos, pero en nombre de los millones de jóvenes que tomamos a Ernesto Sábato como compañero de ruta, tanto en sus ensayos, en sus ficciones, como en su compromiso permanente con la verdad, quisiera acercarme y darle un abrazo en nombre de todos esos jóvenes. Bueno, muy bien. No era pregunta, entonces. Estaba urgido, pero no por la pregunta. Debo aclarar que yo soy un dinosaurio que creo en la heterosexualidad, ¿eh? No vayan a creer. Entre las muchas citas que tengo a la mano sobre comentarios de otros pensadores o escritores sobre Sábato, hay una que me gusta más que ninguna. Es de Albert Camus, que fue uno de los grandes escritores del siglo XX. Y fíjese lo que dijo de Sábato. Admiro su seca intensidad. Qué escritor, ¿no? Los dos. Pero qué manera de juzgar a otro escritor. Yo creo que este programa ha tenido enormes riquezas. Quizá habría que repasarlo, como se relee un buen libro. Por ejemplo, esa parte del diálogo entre Sábato y el padre Mujica sobre el sentido de lo religioso. La religión es tal no cuando resuelve el problema o lo ignora, sino cuando lo plantea. Es decir, cuando Dios es problema, estamos frente a un hecho religioso. Cuando es solución, ya eso no es religión. Y en el fondo la religión se hunde en el misterio. Es la diferencia con las ideologías. Las ideologías saben todo, explican todo. La religión explica y llega al misterio. Y cuando llega al misterio, nos deja frente al misterio. Eso es lo religioso. Por eso recordábamos con Sábato en unos intervalos de este programa a San Juan de la Cruz y los grandes místicos. Los grandes místicos llegaban a la noche, primero de los sentidos y después de la inteligencia. En la gran noche de su propia ignorancia frente al misterio. Esto es el espíritu religioso. Necesitar las respuestas que no llegan. Y esto me lleva a la conclusión principal que yo querría. Elijo entre tantas cosas una. Todo el tiempo él ha estado hablando de tragedia, de lo trágico, el sentido trágico de la vida. Unamuno, se acordaba uno por ahí cuando hablaba. Y hay como una contradicción en Sábato, aparente, entre lo trágico y una especie de fuerza, un deseo de luchar, de seguir. ¿Cómo se resuelve? A mí parece que la contradicción es solo aparente, porque solo los grandes pueblos y las grandes almas viven lo trágico. Eso lo dice muy bien un libro que me impresionó mucho este verano, de un profesor Kaufman, que dice que solamente los grandes momentos de la humanidad generaron obras de tragedia. Por ejemplo, los griegos, en su cenit, produjeron y crearon la tragedia. Los ingleses, después que vencieron la Armada Invencible Española, produjeron a Shakespeare. Es decir, solamente los grandes momentos producen los grandes trágicos, porque solamente los grandes temples son capaces de mirar de frente a la vida y la muerte, a la condición humana.
Y una vez que la miraron, una vez que la resistieron, pero que la asumieron, que ni la taparon, ni la escondieron, ni la negaron, ahí recién es posible el verdadero optimismo. Porque es el optimismo frente a lo real. Es decir, decía Aristóteles, ¿no? Cuando uno ve una tragedia, es purificado, catarsis, es purificado en su espíritu. Ve la condición humana en sus grandes extremos, Edipo, Prometeo, ve las condiciones límite del ser humano y sin embargo sigue afirmando la vida y sigue afirmando la fuerza de esa caña que piensa que es el ser humano. Creo que esto es, me parece a mí, la lección de Sábato. No esconder, no huir, no tapar, asumir, mirar la vida, mirar la condición humana y sin embargo sentir la misma fuerza que se tenía antes de mirarla, o más fuerza. Por eso para mí el pasaje más valioso, en fin, es un poco atrevido lo que digo, ¿no? Hubo muchos valores en el programa, pero este me llamó más que nada la atención, cuando Sábato dijo esto hace pocos minutos. Delante del ranchito siempre había tierra apisonada, como había en el campo. Delante de los ranchos una tierra apisonada. Y había una indecita, flaquita, pobre, mirriada, barriendo con escoba el piso. Me parece el ejemplo más modesto y más conmovedor de lo que es la esperanza en la mujer. Es decir, no obraríamos, no viviríamos, no nos moveríamos si no tuviéramos esperanza. No certeza, esperanza. Kant lo decía, ¿no? La demostración más grande de que Dios existe y de que hay un orden y un horizonte es que seguimos viviendo. Y Sábato está vivo. Gracias. Gracias a usted, Mariano. Y tengo que agradecer por muchos motivos esta oportunidad que me dio para decir cosas que son para mí importantes, para mi propia vida y mi propia muerte. Y sentir que los muchachos, no importa, no lo tomen a mal, a los chicos, que yo de pronto soy muy impetuoso, debería ser más apacible con los años, pero siempre he sido así, siempre fui. Que les contesté a veces hasta con, no dureza, digamos, pero sí con cierta acritud. No lo tomen a mal. Es tan fácil simular la bondad, es tan fácil halagar. Esas cosas son falsas y no sirven para nada. Las verdades suelen ser duras. Yo no digo que tenga yo la verdad. Yo tengo la verdad mía de 82 años de experiencia y de haber visto prácticamente el siglo, porque nací en 1911. Y bueno, y cuando yo era chico, cuando era muchacho, yo decía cosas con mucha convicción y con mucha violencia. Y después, a medida que avanza, no por debilidad, sino no por acomodamiento, no me he acomodado nunca, sino porque uno va aprendiendo sabiduría. Y eso es lo que he tratado de expresarles a ustedes. Y también ese elogio de la mujer, que no es un elogio gratuito ni convencional. Creo sobre todo, tal vez porque tuve una madre que era, tuvo 11 hijos, todos varones. Tuvimos esa desdicha de ser todos varones, no tuvimos hermanas. Yo lo siento mucho a eso. Pero mi madre fue para mí fundamental. Y creo que es fundamental para todos nosotros. Yo le agradezco profundamente a Grondona este programa que es tan extenso, tan cansador y que a veces hasta agresivo. Pero es bueno eso. Y en cuanto a lo que dijo de la tragedia y de la utilidad,
repito una vez más, porque siempre me impresionó una frase del gran filósofo Jaspers, que fue uno de los grandes existencialistas, cuando dijo que Sófocles, que los trágicos griegos eran educadores de su pueblo. El pueblo que iba a ir eran analfabetos del Pireo, marineros, no eran intelectuales. La tragedia enseña, la tragedia es positiva. La tragedia es la que, en definitiva, nos caracteriza como seres humanos que estamos destinados a la muerte. Y lo que dijo él es coherente con esto que acabo de decir yo. Me parece que es una buena conclusión. A veces me dicen gente, bueno, Ernesto, siempre usted con esas cosas duras y medio funerarias. Digo, no, son cosas vitales. Yo tengo cualquier cosa menos falta de vitalidad. Yo amo la vida, quiero la vida, y por eso mismo se me plantea tan fuertemente el problema de la muerte. Les agradezco muchísimo a todos los muchachos. Estén de acuerdo o en desacuerdo. Yo estaba en desacuerdo cuando muchacho con casi todo el mundo. Así que a mí, yo no me enojo por eso. Al contrario, me gusta un muchacho que esté en desacuerdo. No me gustan los que aplauden todo lo que uno dice. Gracias a todos ustedes por haberme permitido estos desahogos. Y gracias a Mariano Grondona por la generosidad con que lo ha hecho. Vamos a despedirlo, Sabato. Hasta el jueves.